Ven, ven, todos con normalidade. Bueno, pues con unha semana máis, que penso que lle vai a vir moi ben, porque, bueno, pues a semana pasada ainda se notaba un pouquiño pues ese tempo que leva fora, e esta semana, pues, lóxicamente, non vai a quedar en 15 días o seu mellor nivel, pero sí que está mellor e seguro que nos poderá axudar máis. Que cae esperas para que non era o ano pasado, que non arrincou, digamos así, de forte, igual para Bueno, pues, para Tecniconta, Zaragoza, pues penso que un equipo bueno, que ten as características do seu adestrador, non? Un equipo que fai moitas defensas de todo tipo, tanto nos bloqueos directos como as zonas, como as defensas cambiantes, as mixtas, todo isto que tamén domina Andreu, e ofensivamente penso que é un equipo con moita pólvora. Bueno, as dúas victorias que acadaron pois demostran o potencial deste equipo, non? Gañar en Málaga é moi difícil, e gañarlle por 20 ao UCAM Murcia tamén é moi difícil, porque o UCAM Murcia é un equipo moi 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 potente. Entón, como che dicía, ofensivamente me parece que é un equipo que ten moita pólvora, porque Yellowback, porque Norel, porque Ecevicius, porque Benxe, porque Fotú están aí nos primeiros postos de anotadores da liga, e iso demostra quen son. Estásme a decir que non están preocupados porque algún xogador que pode faltar, pero sin embargo os que veñen do banco están a facelo moi ben, non? Sergi García está xogando francamente ben, por exemplo, non? E iso demostra que son unha plantilla longa e con calidade. Poncho, dentro de su abanico de recursos que tiene, ¿qué hacen especialmente bien bajo tu punto de vista? Pues hacen bien muchas cosas, juegan muy bien pick and roll, postean muy bien, son uno de los equipos que más postean en la liga, porque tienen jugadores como Yellowback, como Norel, como Benzing en el 3, que hacen mucho daño de espaldas al aro, pero es que luego, además, son un equipo que este año, por ejemplo, con la presencia de Ecevicius, las salidas bloqueadas están encontrando muchos puntos. Un jugador que está anotando y lanzando de tres fantásticamente. Bueno, Andreu es un entrenador muy experto, con un gran conocimiento, yo creo que de la liga y del baloncesto, y sabe exprimir muy bien sus recursos. Sí. Sí, hasta. Sí. Tres cuartos, y el Madrid, bueno, pues con su calidad habitual, tuvo 5 o 6 minutos, especialmente Jul, fantásticos, y el partido pasó de estar 6 puntos abajo a de repente te ves 15 abajo, y luego ya es difícil volver, ¿no? Pero sí, jugaron muy bien, y como te decía, pues a Málaga le ganan en Málaga, y a Murcia hay un momento en que están casi 30 puntos arriba. Eso demuestra quiénes son, ¿no? No es fácil a un equipo como Murcia, con su experiencia, con la calidad que tiene este año, con la fortaleza defensiva de sus jugadores, hacer eso, ¿eh? Y ellos lo han hecho. Bueno, para empezar, que vuelvan todos, ¿no? Eso es lo primero. Y Chemi aún no ha vuelto. Y luego, lógicamente, pues ahora me preguntabais por Nacho, ¿no? Bueno, pues Nacho lleva 2 semanas, y perdón, y Dulquis, pues lleva pues 2 y media. Es decir, el tiempo no se inventa, siempre digo lo mismo, ¿no? No hay una pastilla. Bueno, ya pasó el tiempo, venga, ya tienes experiencia. Es cuestión de que vaya pasando. Pero, lógicamente, cada semana que pasa, yo creo que estamos un poco mejor, ¿no? Pero también éramos competitivos al principio de temporada, cuando perdemos con Canarias o incluso con Valencia, que el marcador refleja que perdimos por 20 puntos, pues faltando 3 minutos estábamos pues 4 abajo y con posesión, ¿no? Entonces el equipo competitivo es, pero hay que ganar, ¿no? Y es lo de siempre. La pregunta que te haces es, si hacemos un poquito más, ¿vamos a ser capaces o estamos dando nuestro tope? Yo estoy convencido de que si hacemos un poco más, vamos a ganar mucho más partidos.
Si lo veo tranquilo, hombre, pues mira, yo creo que el otro día lo decía en la rueda de prensa, es un jugador muy implicado desde el punto de vista anímico, no solo en la pista, sino fuera de la pista, y seguro que tranquilo no es la palabra. Yo creo que no es que esté, si no está tranquilo está nervioso, lo que debe estar es frustrado, ¿no? Porque ve que no acierta, que no mete, pero bueno, tranquilidad a priori debería tenerla toda, ¿no? Porque más apoyo yo creo que no puede tener, no hay más reconocimiento, acaba de renovar esta semana. Entonces, en ese aspecto, yo creo que tranquilo debe estar, lo que tiene que estar es, bueno, por frustrado, porque quiere ayudar y las cosas no están saliendo tan bien como quisiera. Sí, Benzing, sí, sin duda, un jugador de primerísimo nivel de equipo de Euroliga, un jugador con la calidad de fora de toda duda y ademais que está a xogar a un grande nivel. Pero non só Benji, temos outros xogadores no equipo que seguro que son quen de defenderlo tamén. Hablabas de partidos que se han escapado al final aquí en casa, sí. Como Valencia o Estudiantes. Hay dos en casa, ¿qué ansiedad hay? ¿Cómo vas a tener el tren? Viene uno en casa ahora. Viene uno que es Zaragoza. Zaragoza. Tienes razón, pero para nosotros solo existe Zaragoza. O sea, no hay dos partidos en casa. Tenemos un partido con Zaragoza y luego ya hablaremos de lo que quieras. No, es la ansiedad por ganar. Si perdemos todos los de casa y ganamos todos los de fuera y jugamos playoff, nuestro público va a estar contento también, ¿no? Yo el año pasado era que no ganamos fuera, pero ganamos en casa. Lo que queremos es ganar otra vez y que el esfuerzo y el trabajo de la semana pues se refleje en lo que todos queremos, que es el fin de semana. Y te repito que seguimos estando muy cerca y hay muchas cosas. El porcentaje de tres del otro día no es normal. Entonces tú analizas y dices, bueno, ¿es porque nos han defendido muy bien o es porque no las hemos metido estando solos? Pues si analizas el partido, pues seguro que estáis de acuerdo conmigo en la segunda afirmación. Fallar 7 tiros libres, bueno, esas cosas seguro que irán a mejor. También hay otras, la que hablamos siempre, que son aquellas que no tienen que ver con el talento, la lucha, la defensa, que también lo podemos hacer mejor. Y cuando hablamos de que los jugadores tienen que conocer la liga, que son rookies, que esto, pues claro, se nota, porque hay que explicarles quién es Yellowback, que hay que explicarles quién es Benzing, y hay que explicarles quién es Sergi García, que está jugando, por ejemplo, muy bien, ¿sabes? Esto es los peajes que pagas. ¿Habías hablado de gente de su interior, de Yellowback, de Fortune? Sí. Y por otro lado está Artem como cogiendo más protagonismo. ¿Qué importancia puede tener su papel? Bueno, pues lo veremos, pero yo, sabéis que no soy muy de personalizar, ¿no? Ahora decía Alfonso que puede ser partido de Benji y de los otros aleros, y puede ser partido de Artén y de los otros pivots. Nosotros somos un equipo y como equipo funcionamos. Pues Artén ha estado mejor el otro día y hace dos semanas pues estuvo mejor Shane, ¿no? Que es uno de los máximos anotadores de la liga, por ejemplo, y uno de los más valorados. Entonces, bueno, nosotros ya te digo que todo lo que tiene que ver con el partido lo afrontamos de forma colectiva, aunque lógicamente los jugadores son protagonistas individuales. Sí, de... ¿Está preocupado? No, él es un jugador muy honrado en el esfuerzo, en el trabajo y bueno, pues lógicamente cuando pierdes, por ejemplo, como el otro día, tres balones seguidos, pues el primer frustrado es él, ¿no? Pero nosotros confiamos en que esas cosas van a mejorar sin ningún tipo de dudas, porque luego, usando esta terminología política de los brotes verdes, tiene muchos, ¿no? Porque promediar 5,2 asistencias por partido, por ejemplo, cuando el equipo está tirando tan mal en porcentaje, o sea, que si estuviera tirando un poquito mejor, haría 7 asistencias por partido. Es el mejor recuperador del equipo, recupera también casi 1,2 balones por partido, es decir, que hay cosas que hace bien. Y luego su experiencia en Europa, que es lo que hablábamos, las competiciones europeas, nos tiene que ayudar. Que lógicamente la Liga Endesa no es Italia, ni Francia, ni Alemania. Sí, y ya lo está comprobando, pero confianza absoluta y estoy convencido de que va a ser un jugador, bueno, el jugador que todos esperamos que sea.